edición Dorada Noticias, información de La Dorada y el departamento de Caldas. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales como Canal Visión Dorada y también en las 24 horas de programación que ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.canalvisiondorada.com.co y que también se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp, hacer sus denuncias y peticiones. Ahí estaremos con todo el equipo de Visión Dorada Noticias al número telefónico 318-248-1838. Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias. Con los niños y niñas y adolescentes del municipio de La Dorada Caldas se realizó el programa de Así se va a las estrellas con la Fuerza Aérea Colombiana. Cerca de 30 niños y adolescentes del semillero aeroespacial La Dorada participaron en el programa Así se va a las estrellas en el Comando Aéreo de Combate número 1, en el que tuvieron la oportunidad de conocer las aeronaves emblemáticas de su Fuerza Aérea Colombiana a través de una revista estática. Asimismo, los estudiantes, instructores y algunos padres de familia compartieron una mañana llena de sonrisas y aprendizajes que les permitió conocer de primera mano la misión de la institución. Además, evidenciaron el compromiso íntegro que los hombres y mujeres del aire tienen con la población. David Alejandro Pineda, director de tecnología CIPSELA, mencionó que este es un espacio de vital importancia para ilustrar los conceptos enseñados y además motivar a los niños en el estudio de ciencias aeroespaciales. Es de esta manera como su Fuerza Aérea Colombiana desarrolla actividades lúdicas en las que se involucran niños, niñas y jóvenes del Magdalena Medio en pro de ampliar su visión para la construcción de su proyecto de vida. Cifras alentadoras referentes a cómo se encuentra la situación actual del COVID-19 en el municipio de La Dorada Caldas y también en la ocupación de la UCI. La vacunación masiva en el municipio ha sido de gran ayuda para minimizar el aumento del contagio del COVID-19, además de las medidas de bioseguridad y el autocuidado que cada doradense ha tenido para evitar contagiarse. Es importante que las cifras del contagio y la ocupación de la UCI siga en descenso. Esto aporta para continuar con el desarrollo económico del municipio. La situación va muy bien, pero no podemos bajar la guardia. ¿Qué quiero significar con eso? La ocupación de la UCI, ejemplo, la UCI COVID, que opera el Hospital San Félix, que quedamos con César Alzate, desde el año pasado, que opera en el primer piso, tiene una ocupación solo del 10%, Cari. ¿Esto qué quiere decir? Que de las 10 camas que hay, solamente hay una ocupada al día de hoy. La UCI Onda Tolima, que es la que opera en el segundo piso, solamente tiene una ocupación entre el 20 y el 31%. Eso sin lugar a dudas nos deja en un porcentaje de ocupación de UCI del 20%, que es muy satisfactorio, muy satisfactorio. En el último mes, Cari, para que no se dejen desinformar, doradenses, que hay algunos que les gusta hablar mal de La Dorada. No, La Dorada tenemos que quererla todos, La Dorada tenemos que hacerla crecer todos, y es la salud de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Entonces, el COVID en La Dorada se encuentra estable, no podemos bajar la guardia. Te voy a colocar algo, un ejemplo. En el último mes tan solo tuvimos tres fallecidos por COVID-19, después de que en el mes tras anterior tuvimos casi 30 fallecimientos en un solo mes. Es decir, descendimos en la mortalidad en un 90%. Así es, doradenses, que no bajemos la guardia, uso obligatorio de tapabocas, lavado frecuente de las manos con agua y jabón y evitemos en la medida de lo posible las reuniones sociales. Sabemos que como seres humanos nos gusta socializar, nos gusta compartir, nos gusta armonizar. Eso es cierto, eso es válido, es entendible, pero al menos siempre tengamos el tapabocas puesto. Desde la Gobernación de Caldas se ha visto el trabajo que se ha realizado con la comunidad y en este caso también con los niños, niñas y jóvenes caldenses con el programa Caldas para el Mundo.
en la agenda del Encuentro Regional Buenas Ondas, Ciencia y Territorio, niños, niñas y adolescentes de diferentes regiones de Colombia socializan sus proyectos ante el gobernador de Caldas y el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. El proyecto Misión Purdue, Caldas para el Mundo, un proyecto que permite que 40 jóvenes caldenses tengan acceso a una pasantía de investigación internacional en la Universidad de Purdue. Estos jóvenes que son de todos nuestros municipios. Hoy, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a los jóvenes del municipio de Chinchiná, que tienen proyectos enfocados en mejoramientos de productos y temas comerciales a nivel agrícola. Así que aquí estamos viendo nosotros que la apuesta por nuestros jóvenes tiene todo el sentido y es importante que podamos recordar que este es un proyecto que venimos ejecutando hace ya casi 2 años y que esperamos nosotros que en el año 2022 podamos contar que se cumple la meta para que estos 40 jóvenes no solamente hagan este intercambio, sino que fortalezcan un segundo idioma como lo es el inglés y puedan regresar y ejecutar e implementar esos proyectos con el conocimiento, con la experiencia que adquirieron en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Así que desde la Gobernación de Caldas seguimos apostando por nuestros jóvenes, porque desde ahora podamos con ellos trabajar por un futuro mejor para nuestro departamento Caldas. No se desconecte de su noticiero Visión Dorada Noticias. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más información. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Bueno, en cada vigencia hacemos una apropiación importante de recursos para seguir dotando nuestras agrupaciones musicales, bandas sinfónicas, bandas música marciales, chirimías, grupos de tradicionales de cuerda. Y este año ya tenemos en proceso de licitación la compra de 179 instrumentos musicales por 509 millones que nos va a permitir llegar a las 75 agrupaciones de bandas sinfónicas y a otro tanto de agrupaciones de bandas músico-marciales. Mira, aquí en esta compra que vamos a hacer vamos a impactar 18 mil estudiantes. Nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de que 30 mil niños de la matrícula que tenemos puedan estar incluidos o hacer parte de estas agrupaciones. Con eso vamos a lograr que estos niños y niñas estén alejados de los riesgos psicosociales que tiene la calle, pero además de eso les va a posibilitar mejorar sus competencias en lectura, en matemáticas, porque está comprobado pues que la música les desarrolla mejor sus hemisferios cerebrales. Nosotros consideramos que cada vez hay que ir creando más agrupaciones musicales, pero además formarlas, pero además darles instrumentos musicales para que podamos tener verdaderamente las competencias musicales de estos jóvenes. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne.
En el 2021, Masaje Loren sigue trabajando por la belleza de las mujeres del centro del país. Masaje Loren, calle 13, número 628, en el centro de La Dorada, donde ofrecemos masajes reductores, quiropraxia, masajes relajantes. Trabajamos abdomen, laterales, espalda y pierna, posoperatorio, levantamiento de glúteos, quiebra de cintura, limpieza facial profunda. Citas al 322-286-8675. Si quieres verte hermosa y lucir bien, te tengo el punto exacto en La Dorada, Masajes Loren. Incentivar la cultura en nuestros niños y jóvenes es importante para el crecimiento personal de ellos. Por eso, desde la División de Cultura, mantenemos abiertas las inscripciones a nuestros talleres en teatro, música, canto, danzas, muralismo, batucadas y mucho más. Acércate y consulta por el taller de tu preferencia. Fomentando la cultura, impulsamos los buenos valores. Alcaldía Municipal, La Dorada, está en mi corazón. Continuamos con Visión Dorada Noticias. En los últimos días se han presentado varias actividades en las cuales el Cuerpo de Bomberos ha tenido que ir a prestar su servicio. Además de eso, los 400 millones en equipos que ha entregado la Gobernación de Caldas para el Cuerpo de Bomberos del municipio de La Dorada. Se han presentado varias actividades en las que el Cuerpo de Bomberos del municipio ha estado laborando para ayudar a la comunidad. Además de los 400 millones en equipos que la Gobernación de Caldas ha entregado para mejorar el servicio que ofrece no solo a la comunidad doradense, sino también a los municipios aledaños. Sí, hemos tenido una semana, unos últimos días con bastante trabajo. Hemos tenido diferentes servicios con rescate de animales, incendios estructurales en su fase inicial, abejas. Esta semana tuvimos un incendio estructural en la calle Sexta con carrera Sexta con calle 19. Allí tuvimos un incendio de una cocina. Tuvimos una persona afectada con un 80% en los miembros superiores afectados. Fue trasladado al Hospital San Félix, donde está siendo valorado por el parte médico. Hemos tenido emergencias también por abejas en el sector centro y norte de la ciudad. En el barrio Las Margaritas hemos tenido afectación por estas abejas. En el sector del corregimiento de Purni hemos tenido dos incidentes, uno por un escape de gas y otro por parte de un caballo, un equino que cayó sobre una zanja. Allí se desplazaron tres unidades, un vehículo de rescate, donde, valga la redundancia, pues, se hizo el rescate de este animal. Hemos tenido diferentes servicios, como les digo, como las abejas en el sector norte de la ciudad, sector centro, diciéndole a la comunidad que cuando hayan estos eventos por parte de las abejas, no duden en llamarnos a nosotros, donde nosotros tenemos los equipos especializados y los conocimientos para atender esos servicios de estas abejas. Es algo muy, muy alentador. Por parte del señor gobernador Luis Carlos Velázquez, se recibieron este año alrededor de unos 400 millones de pesos en equipos. Entre ellos tuvimos adquisición del equipo ERA, equipos de comunicación, equipos de llenado de aires autocontenidos, compresores Bauer. Hemos recibido también equipos de materiales peligrosos encapsulados. Esta semana tuvimos algo alentador, que se recibieron equipos de comunicaciones, radios, más de 20 equipos de radios de comunicaciones, que nos permitirá atender mejor con mayor eficiencia la comunicación sobre nosotros los eventos que se presenten, no solamente en nuestro casco urbano, sino también en las 21 veredas que tenemos, en los 5 departamentos que tenemos aledaños a nuestro municipio, departamentos que tenemos aquí en lo que es el departamento del Tolima, departamento de Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Hemos tenido servicios en esos puntos, lo que nos va a favorecer un tiempo mayor de respuesta. Adicional, se recibieron unas botas de trajes encapsulados MATPEL, materiales peligrosos, lo que nos permitirá atender con mayor seguridad esos eventos que se pueden presentar, lo que es en el sector de autopista Bogotá-Medellín, Ruta del Sol Sector 1, Ruta del Sol Sector 2, lo que nos permitirá atender con mayor seguridad esos eventos. Desde la Secretaría de Integración e Inclusión Social, se continúa llegando a los diferentes barrios vulnerables del municipio, prestando un mejor servicio. El trabajo por el bienestar de la comunidad doradense continúa siendo la prioridad de la Secretaría de Integración e Inclusión Social. Han sido varios los sectores intervenidos con actividades de sano esparcimiento y también acompañamiento de todas las dependencias que laboran en el Centro de Convivencia y la Secretaría de Salud, con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Esta semana iniciamos con una actividad que se llama Recrea tu Cuadra, que es unos impactos que estamos realizando en algunos de los sectores del barrio Las Ferias, que vamos a realizar todos los martes de aquí en adelante.
Empezamos el martes de esta semana y pues la idea es impactar los sectores que más tengan problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a llegar con actividades lúdicas y recreativas para apropiarnos de los espacios como administración y irle ganando terreno a esos lugares que por una u otra razón se han ido llenando de jóvenes que de pronto tienen este problema de consumo. Y esos jóvenes que ya tienen el problema de consumo, pues los abordamos con los diferentes programas que venimos desempeñando desde la Secretaría de Inclusión, de Integración e Inclusión Social, como por ejemplo los jóvenes que de pronto sientan que no hay oportunidades, vamos a demostrarles que sí las hay, que pueden aplicar a becas por el hecho de estar inscrito en la Junta de Acción Comunal, que pueden hacer parte de Jóvenes en Acción si estudian en el SENA o en la Universidad de Caldas, que pueden hacer parte de la oferta de Generación E. En fin, mostrarle la oferta que tenemos como instituciones para que puedan ver las oportunidades que se vienen o que hay en el mercado en estos momentos. Adicionalmente, estuvimos el día de ayer jueves en Guarinocito con una descentralización de servicios. Llevamos la gran mayoría de servicios de la administración, entre esos los servicios médicos de la ESE, los programas sociales de bienestar social, llevamos obviamente la división de deporte, la división de cultura, los vigías por la vía de la división de tránsito, con su tema pedagógico, el SISBEN, víctimas, el COSO municipal. Estuvimos descentralizando todos estos servicios con el ánimo de que este sector rural del municipio no tenga que desplazarse hacia La Dorada y de pronto muchas veces perder la avenida porque hay dependencia o divisiones que manejan agendas para su atención y poder solucionar los diferentes problemas o solicitudes que tengan los ciudadanos. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir al lugar con el ánimo de ir resolviendo o por lo menos agendar las citas correspondientes para que la persona tenga la tranquilidad de poderse desplazar a una hora y a una fecha exacta y poder realizar su trámite. Hasta aquí toda la información el día de hoy. Gracias por haber estado acompañándonos en su noticiero Visión Dorada Noticias. Recuerden que estamos de lunes a viernes entregándoles información de La Dorada y el departamento de Caldas. Estamos en todas nuestras redes sociales como Canal Visión Dorada y en la www.canalvisiondorada.com.co.